Muñeca, diamante, rubí. Bueno, ya me voy a poner a trabajar un rato porque esto es lo que a mí sí me da dinero. Cuidar mis negocios, ver que todos los cheques se hayan salido a la perfección. No las redes sociales, obvio, yo estoy en las redes sociales porque me encanta apoyar a las mujeres, que emprendan negocito, darles consejos y todo ese tipo de cosas. Así es que es muy bonito cuando tienes un negocio y estás al pendiente. Déjenles digo una cosa y lo voy a ser honesta, no lo voy a ser hipócrita. A mí estar aquí en Texas, obvio que no me gusta, mi vida pues es en Miami, allá donde yo radico, o en Dubái. Pero obvio que tienes que estar donde pues está la platita, ¿no? Para cuidarla. Entonces, pues yo feliz y contenta aquí, ahorita, hoy todo el día estoy aquí firmando los cheques de toda la gente que trabaja conmigo, chequear que todo esté a la perfección, que lo que, checar notas, todo eso es importantísimo, obvio, porque si no estás al pendiente, te la hacen de chivo, te la hacen. Todo. Están etiquetando lo que dijo esta cara de marrano, que ya saben quién es. Asco, asco lo que le dijo a mis hijas, asco lo que tú eres, cara de marrano. Por lo menos yo nunca a niños como tú lo has hecho, hijos de Bori. Lo que le mandaste en la bolsa, que le dijiste, es que así iban a aparecer sus hijos. Y no nomás a ella, a todas las mujeres. Yo no sé cómo te pueden dejar en las redes sociales a ti, a tus hijas, ¿eh? Y déjate decir una cosa. Eso ya es viejo, saca algo nuevo. No hayas cómo levantar polémica porque te caíste. Andas hablando pura mierda, es la verdad. Y si no quieres que se metan con tus hijas, edúcalas. Porque para hacer bullying y burlarse de uno, entonces no son unas niñas. Tiene el hocico peor lleno de mierda que tú. La gente recibe lo que es, así de fácil. Tú las pones a burlarse de la gente y hacerle bullying de la gente, entonces que no se quejen, que aguanten la vara. Así de fácil, porque son igualitas que tú. Tienen el hocico lleno de mierda, igual que tu cara de marrano, ¿eh? Y tú sí que eres un peligro. Tú sí que eres un peligro, porque a cuántas mujeres, cuántas llamadas no me hiciste. Me tumbaste el WhatsApp. Yo no sé cómo sigues en las redes sociales. Ojalá algún día logren sacarte de las redes sociales a ti y a tus hijas. Porque no, gente como tú no merece estar en las redes sociales. Tú no aportas nada bueno. Tú aportas pura basura, cara de puerco. Esa es la verdad. A todas, porque cómo tuviste el descaro de burlarte de mi hijo, que ya pasó a otro mundo. ¿Cómo te burlaste de mi hijo, asquerosa? ¿Eh? ¿Cómo te burlaste de mi hijo? Como que si tú no tuvieras hijas, y seguramente van a ser eternas. Todos vamos a morir un día, ¿eh? Que eres capaz de tantas cosas. Por eso que hay investigación de ti muy fuerte. ¿Qué crees que te vas a escapar? ¿Qué crees tú que algún día no vas a caer? Han caído más gente más poderosa que no caigas tú. Algún día yo sé que vas a caer. Yo sé que vas a caer. Ahorita así deshaz. Que el día que te mire presa, entonces te vas a revolcar. Esa es la verdad. Porque vas a caer un día. No te creas tan chingona. ¿A cuántas mujeres no has humillado? ¿A cuántas mujeres no les has sembrado el miedo y el terror? ¿A cuántas? Dime. Somos muchísimas mujeres las que tú has dañado y has lastimado. A muchísimas, y a hombres también, ¿eh? Así es que no vengas. Porque tú sí tragas de mí. Porque tienes que hablar de mí toda la vida para poder tragar. Si no, no tragas. Si no, te caes más de lo que estás. Porque ya nadie te voltea a ver. Tienes que nombrar mi nombre como dé lugar. Por lo menos yo no trago de ti. Por eso me nombras tanto. Ya sacas cosas viejas. Ya saca algo nuevo. Saca algo nuevo ya. Porque ya aburriste. Así es que tú y tus hijas son igualitas. Igualitas. Por eso nadie las traga y nadie las quiere. Y nunca las van a tragar. Porque ellas van por el mismo camino y paso que tú. Por eso les digo, sus hijas deben salir de las redes sociales. No deben estar en las redes sociales. Así de fácil. Porque son iguales o peor que tú. Y te lo digo en tu cara. Porque nunca te voy a tener miedo. Así de fácil. Conmigo no vas a poder ni nunca podrás. Mejor cuéntales lo que exactamente llevaba esa bolsa. Cuéntales a la gente qué investigación hay de ti. ¿Por qué no puedes venir para acá? ¿Por qué no le cuentas a la gente tu vida? Mira, puerquito. Por ahí dicen que el goyo te trae ganas. Aguas con el goyo. Porque puede ser que te ande buscando el goyo por lo que le hiciste, puerquito. A ver, explícanos, cara de puerco marrana, quién es el goyo. Explícale a toda la gente quién es el goyo. ¿Por qué no les explicas? ¿O es que te da miedo escuchar el nombre de él?
¿Será que le tienes miedo al Goyo? Varios videos que están circulando de Nina Ovalle, la mejor amiga de Alma. Nina, tú no te preocupes, no tienes que dar explicaciones a la gente. Tú eres una mujer soltera, libre de hacer lo que te da tu regalada gana. Tu ex marido, de exponerte y poner todas esas fotografías tuyas para quemarte. Y esa cara de puerco marrana, ¿cómo goza ver destruir a las mujeres? ¿Cómo odia a las mujeres? Tú eres la menos indicada cara de puerco marrana de andar hablando de Nina Ovalle. Porque ¿quién eres tú para juzgarla? ¿Quién eres tú? Eso es lo que eres. Y Nina Ovalle, denuncia a ese hombre, denúncialo, porque ya basta que los hombres se quieran aprovechar de las mujeres. Que vean en la cara a la marrana esa, cómo quiere desprestigiarla a Nina Ovalle. O sea, cómo goza, cómo disfruta querer destruir a las mujeres y ver destruir a las mujeres. Nina, tú eres libre, como te digo, tener con quien tú quieras. Ella no es casada, porque el viejo, ahora sí la marrana, cara de marrana, dice que es casada. Pero ¿qué tal anteriormente que decías que la había dejado por una más joven? Entonces, cuando una mujer está dejada de cualquier pelado, uno es libre de hacer y deshacer lo que uno quiera. Así de fácil. Y Nina, denuncia a ese hombre. Ya te dije que lo denunciaras, que es muy importante. Ya sé que fuiste a denunciarlo, porque eso que está haciendo ese tal Jesús, tu ex marido, de verdad te lo digo honestamente, es una basura de hombre. Una verdadera mierda lo que es. Así de fácil. Y hombres como él merecen lo peor. Un hombre que te golpea y que todavía tiene la desdicha de tomarte videos y subirlos públicamente, ¿qué se espera de esa basura? ¿Qué se espera, la mera verdad? Mujeres unidas, siempre tenemos que apoyarnos. Pero cuando hay una mujer que quiere destruir a varias mujeres, como esta cara de marrano, que disfruta ver destruir a una mujer, o sea, y quiere destruir a todas las mujeres, ese tipo de mujeres no deberían de existir en las redes sociales. ¿Qué aporta ella? Yo quiero saber qué aporta. ¿Algún día ha dado un buen consejo para las mujeres? ¿Algún día ha apoyado a alguien para que se levante en su negocio? ¿Algún día ha subido una historia de alguien que va empezando y decir yo te apoyo para que tu negocio se levante? ¿Ha hecho algo por la mujer? Esa mujer nunca ha hecho nada. Ha pisoteado, humillado a todas las mujeres. Esa mujer no debe existir en las redes sociales. Una mujer narcisista como ella, que solo piensa en ella y que solo piensa que es la dueña del mundo, que solo ella tiene derecho a tener negocio. ¿Por qué no tienes negocio? Antemano no lo sabemos, que eres una prestanombres y que no tienes en qué caerte muerta, porque aquí no tienes nada a tu nombre, ni tampoco en México. Así que no te vengas a colgar de que soy empresaria, porque no lo eres. Así de fácil. Pero déjate digo una cosa, siempre has querido pisotear y humillar a las mujeres. ¡Qué coraje! ¡Qué odio le tienes tú a las mujeres! Yo quiero saber eso. ¿Por qué no lo explicas? ¿Por qué odias tanto a las mujeres? Porque eres una mujer que cuanto mujer se quiere levantar, en vez de apoyarla a levantarse, a decir yo te ayudo con mis historias en lo que puedas. Pero sin embargo eres un peligro. Eres un peligro, cara de marrano. En serio, no deberías existir en las redes sociales. ¡Tiene que salir fuera! Cara de marrano, eres la menos indicada para que tú hables de Nina Ovalle. Ay, que mira cómo anda con varios hombres. Pero si tú, dime tú no dejaste a uno para compadre, ¿eh? Tú desde los 10 años andas en la vida alegre, entonces no vengas a querer hablar así de Nina Ovalle, no vengas, porque tienes el hocico lleno de mierda, no vengas. Tú eres una mujer que destruiste varios hogares, que llevaste hasta la señora Alma. Por tu culpa, obvio, cara de marrano.